Buenas, buenas, mi linda gente de YouTube. Aquí estamos con Sergito. Sergito. Ajá, ¿cómo estamos? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí con mi piano otra vez. ¿Cómo has pasado el tiempo de la lluvia? Ah, aburrido, como solamente he podido pasar, no he podido salir a jugar, pero hoy que ya paró la lluvia, aquí ando otra vez. Está fregado, sí, va, Sergito, no se puede hacer casi nada, va. No, casi nada, como lo de acera por todos lados, charcadera y todo. Así no que... No puedes salir a mojar uno porque después... Tienen las enfermedades. ¿Solo has pasado adentro de la casa? Sí, a veces me pongo a escuchar muñequitos con mi hermanito. Ajá. O si no, me pongo a jugar otra cosa. Qué bueno, qué bueno. O si no, me pongo a ensayar también. Ah, ¿y han estado preguntando los suscriptores por vos, Sergito? Ah. ¿Qué les tenés de bueno hoy? ¿Qué vas a cantar? Un canto que se llama Desde aquella noche en qué. ¿Cómo se llama? Desde aquella noche en qué. ¿Desde aquella noche en qué? Sí. Ah, pues ahorita cantemos el canto entonces, para que así nos alegremos un rato. Desde aquella noche en que en verdad le conocí, yo he sentido una emoción que no puedo resistir. Feliz será, amarlo en verdad, ah, y feliz serás. Amén, ¿va, Sergito? Sí. Está bonito el canto. ¿Hago ruido, no? Sí, vaya, bonito canto, va, Sergito. Sí. Sergito, ya cuando ya primeramente Dios pase todo esto, vamos a hacer buenos videos. Ahorita, pues, por la situación no podemos salir, no puedo andar sacando a Sergito así a la calle, pues, porque, pues, con las lluvias y todo y lo demás que está pasando, pues, ya hace más difícil. Pero aquí estamos grabando este video para que puedan ver a Sergito. Ya, Sergito, que después vamos a salir, ¿va? Sí, cuando termine todo esto primero Dios, vamos a salir. Vamos a, para que mire la gente, va, el lugar donde vivimos. Ajá, mostrarle todo el cantón. Ajá, ¿qué más? Y tal vez ahí tengo más posibilidades de mostrarle mi habilidad más con el bastón. Uh-huh. Cómo me ando orientando en las calles. Uh-huh. Y pues vamos a salir también a ver a quienes visitamos de aquí del cantón. Y pues primeramente Dios ya pase todo esto. Ya podamos salir. Fíjate, Sergito, que te quiero contar algo. Ajá. Fíjate que ayer entró un pajarito adentro de la casa. Ajá. Entonces él entró bien mojadito. ¿Está chiquito? No, está grande. Ajá. Pero lo que te quiero contar es que quizás no había comido. A lo mejor estaba todo empapado de agua. Entonces lo que yo hice fue, lo agarré y lo puse en una cajita. Bien. Ahí está la cajita. Le puse comida y le hice unos hoyitos para que respire. Sí, porque no va a bajar el pobre. Sí, sí. Pero ahora ya llegó el día, hay que dejarlo ir. Sí, porque no podemos tener como mascota. Sí, hay que traer la cajita, ponerla en la mesa. Agarrar la cajita, lo poner en la mesa. Dale. Vaya, ahora traerlo. Y la vamos a sacar. Sí, con cuidado, espérate, con cuidado, ¿ah? Sí, se va a volar, sí, si no la agarras bien, sí. ¿Te la agarraste? No.
esconde. ¿Sí? Ahí la tengo. ¡Venite! Agarrala bien, pero no se va a ir. Sí, porque... Venite, te vamos a dejar libre, hombre, de todas maneras. La tengo. Agárrala bien, eso, así. Ajá. No, hombre, ya se te fue. Toda la está desplumando. Vaya tú. Va. Suavecito, agárrala, que no. Va. Ahora vamos a ir más, caminar más para adelante. Puta que esta paloma. Entonces, ahora aquí la vamos a dejar ir, mira. La levantás para, arriba y que se vaya volando, vaya ahí. Así para arriba, sí. Sí. Que se vaya volando. Dale. Ya. Allá se fue, mira. Allá va, mira. Allá se quedó en el árbol. Ahí está. Dejamos ir. Vale, ¿cómo te sentís bien la dejado ir? Feliz porque ya anda libre otra vez, no está en cautiverio. Ajá. Pero eso solo fue para mientras, para que ella se pudiera, ¿cómo te diré? Secar. Uh-huh. Y así pues dejarla ir. Uh-huh. Vale, ¿y qué le vas a hacer a sus suscriptores? Que se suscriban al canal, ¿verdad? Que compartan y que nos sigan apoyando, Sergito. Sí, pues primero ya lleguemos a la meta. Uh-huh. Y que compartan el video. Compartan el video. Y que vamos a seguir haciendo más videos. Ya pasando de todas estas lluvias, vamos a salir con Sergito. ¿Va, Sergito? Sí, vamos a salir primero Dios. Ya primero de todo esto pase. Porque muchas veces pues hago videos y mando a Sergito por seguridad de él. Y otra cosa también, cuando tengo que andar a Sergito afuera de la casa, pues aquí sí, obligatoriamente ahí tienen que usar, Sergito tiene que usar la mascarilla. Y porque si no la usa, pues podemos tener problemas con la policía, porque aquí es obligatorio. Aquí en El Salvador usar la mascarilla es obligatorio, ¿verdad, es cierto? Sí, porque no lo llaman para cuarentena y... Ajá, y todo eso. Entonces por eso la mascarilla aquí es obligatorio. Nadie puede andar aquí sin mascarilla. Cuando anda fuera uno de las casas, nadie puede andar sin mascarilla. ¿Verdad? Sí, mire, le quiero hacer una consultita. Ajá. ¿De qué color era la palomita? ¿Era? Esa le dicen a la blanca. Pero tiene una parte blanca, la ala, por eso le dicen, creo que por eso le dicen a la blanca, porque las alitas son blancas. Ajá. Por eso le dicen a la blanca. De esa hay un montón, hay bastante aquí hoy. Invierno. Ajá, sí. Ha llegado el invierno. Hay bastante de eso hoy. Uh-huh. Y cuéntame, ¿cómo entró su casita? ¿Ah? ¿Cómo entró su casita la paloma? No sé, quizás andaba buscando refugio, como estaba lloviendo fuerte en ese momento. Quizás andaba buscando refugio. Y yo la vi. Y la agarré y la guardé. Y siempre con el pensamiento de dejarla ir cuando ya pasara la lluvia. Ajá. Así es que por eso fue, Sergito, para pensar dejarla ir cuando ya pasara la lluvia. Ajá. ¿Cómo es el canto aquí? La única razón de mi adoración. ¿Cómo es? La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo. ¿Cómo se llama el canto, Cerito? La única razón. ¿La única razón? Sí. Mm.
¿Y cuánto tiempo te llevó para aprenderte? Digamos que 2 días, 2 días. más o menos. Bueno, Sergito, te vas a despedir. Sí. ¿Qué vas a decir a tus suscriptores? De que Dios los bendiga, que los quiero mucho y que se cuiden los lugares que siempre anden. Y de que sigan suscribiendo al canal. Que sigan subiendo el canal. Sí. Que siempre esperas su apoyo, ¿verdad? Sí, como siempre. Y que pues tú lo que estás haciendo con estos videos es dar un ejemplo, va, Sergito, de seguir luchando a pesar de tantas cosas que nos pueden pasar en el mundo. Hay que seguir luchando, ¿verdad? Sí, que no nos rindamos tan fácil. Y sobre todo, seguir creyendo en Dios, ¿verdad? Tener fe en Dios siempre, ¿verdad, Sergito? Sí, siempre hay que creer en Dios porque Él es el único. Ese es el único que está con nosotros, en En las todo momento. buenas y en las malas, ¿verdad? Sí. Bueno, mi linda gente de YouTube, aquí los despedimos. Muy pronto subiremos más videos de Sergito. Y pues hasta la próxima. Hasta la próxima, Sergito. Hasta la próxima.